Prelly Peso Perea o simplemente Presley, poblador moralino, quien toda su vida ha venido siguiendo las tradiciones, mostró su preocupación por la actitud de los cabezones y del mismo alcalde distrital. Ayer se inició la fiesta patronal Santa Rosa con el albazo. Sin embargo, la participación de los cabezones fue nula, y así como de muchas autoridades. El conocido estilista moralino dice tener más de 50 años y siempre ha visto la masiva participación de la población, cabezones y autoridades. Sin embargo, la noche de ayer fue diferente, llamando la atención de más de uno, por lo que se pregunta quién o quiénes no están de acuerdo para que la fiesta costumbrista se desarrolle de la mejor manera. Estoy preocupado porque las tradiciones se están perdiendo. Nosotros tenemos una patrona muy bonita, muy hermosa, muy departamental, quizás la más larga, porque tiene mucho tiempo, dura más de 10 días. Pero los 21, nosotros a las 11 de la noche llegamos a la plaza para recibir a todos los músicos de todos los cabezones, para oír la música, pero anoche no ha habido nada, ni un cabezón ha aparecido, solamente han estado algunas autoridades, no todas, algunos regidores no estaban, pues no se ha hecho nada. Más bien lo que nosotros hemos visto son unos pandilleros y la balacera. ¿Cuál es el problema acá que hay? ¿Cuál es el desorden? ¿O cuál no está de acuerdo, el alcalde o los cabezones? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para hacer las cosas bien? La costumbre normal de una fiesta patronal es de que todos los cabezones se reúnen en la plaza para ofrecer su música, sus bebidas. Entonces ya las personas eligen el lugar a donde ir. Pero eso no ha sucedido ayer. Eso no ha sucedido anoche. Todos los años sucede eso. Llegan los cabezones para probar su chicha, su bachado. El alcalde invita cerveza a la gente. Pero anoche no ha sucedido eso. Ahora, ese es el primer albazo. En la tradición del pueblo, el segundo albazo es el 27. Que la pandilla sale todito el pueblo a dar vueltas, cada cabezón visita al otro cabezón. Tampoco hay ahora esas cosas, también se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? ¿Tú has estado presente en la plaza de la noche de ayer? ¿Has estado presente en la plaza ayer? Yo he estado en la plaza desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, ni un cabezón ha llegado. Cuando eran las 12 me preocupaba, ¿por qué no llegan? ¿Tú has preguntado al alcalde? He preguntado al alcalde y me han dicho que ha habido un documento que ha sacado un regidor que también tiene despasante su familia y que han puesto que no va a asistir a la plaza, pero ¿por qué? En otro momento, Prelly Peso cuestionó a los cabezones, de quienes dijo que prácticamente han hecho la fiesta de ellos, aparentemente por el tema lucrativo, por lo que el voto no entregan a otros. Me preocupaba, ¿por qué no llegan? ¿Tú has preguntado al alcalde? He preguntado al alcalde y me han dicho que ha habido un documento que ha sacado un regidor que también tiene despasante su familia y que han puesto que no va a asistir a la plaza, pero ¿por qué? Ahora yo te digo, otra cosa hay acá, los cabezones han agarrado como a la fiesta, así una sola persona le pasa todo el tiempo, no le pueden entregar ese voto a otra persona, ¿por qué? Si tanta gente quiere pasar, porque ellos se han agarrado como un negocio. Así le hacen a la patrona. Entonces, ¿consideras que por medio, para evitar que otras personas pasen, la patrona se agrupa en un solo lugar? Y bueno, ayer al decidieron próximo año no. Tiene que ir a otro sitio. Ayer no decidieron no venir acá a la plaza. Claro, nadie ha venido a la plaza. Asimismo, Perea Peso cuestionó la ubicación de los juegos mecánicos y de los puestos de comidas. Todos los años, y la costumbre, según su versión, se da en la plaza distrital y no en otros lugares. Todo el tiempo se ponen esos juegos, hay tómbolas, hay todo lo que es diversión de muchachos, de niños, en la plaza, comida. Entonces la gente sale de una fiesta y se va a la plaza y encuentra comida, encuentra cerveza. Porque es un lugar más céntrico, se podría decir. Ahora no hay nada. No hay nada, ¿por qué? Porque dicen, dejan como letrina. Pero ¿por qué no ponen baños públicos? Tampoco hay un baño público en un canchón que tiene el municipio. Yo nunca he visto un baño público. Debería de tener su baño público el canchón, para que cuando alguien tiene una necesidad, entre ahí, porque a donde tú vayas, en cualquier ciudad, hay el baño público. O sea, el alcalde no quiere que se haga baño público o letrinas acá en la plaza, será, pero sí lo manda a otro lugar, como es la Alameda, por ejemplo, el boulevard. La tradición es la plaza, no la boulevard ni otro sitio, la plaza. Y los cabezones en su respectivo lugar.